oyentes, hoy tenemos un programa súper especial. Para comenzar, en este mes nos estamos conectando con la frase abundancia infinita. ¿Qué sientes cuando lees, cuando escuchas abundancia infinita? ¿Realmente te conectas con los recursos ilimitados que creó Dios para todos nosotros? Escríbenos a las redes, a esa dirección que aparece en pantalla, y vamos a compartir lo que piensas con los televidentes de Ser Humano. Hoy vamos a entrevistar de cerca a Bismarck Morales, psicoastrólogo, empresario, cantante y mucho más. Y vamos a escuchar a miembros de su familia y tenemos muchas sorpresas para Bismarck. Bocao RD, como, bebo, vivo y lo comparto. Una herramienta que ha trascendido, digamos, al planeta. Una verdadera experiencia gastronómica. Y gracias al Ministerio de Cultura vamos a vivir la experiencia de lo que es la danza de la India. Si todas las religiones buscan a Dios y es un solo Dios, porque hay tantas religiones. Su papá también quería estar presente. Cuando Bocao inició y yo hablaba de un risotto, el dominicano decía, es un asopao. Ya no digo proyecto, ya Bocao es una marca. ¿Cuántas personas habrán pasado por la consulta de Bismarck Morales? ¿Cómo él se dio cuenta, siendo pequeñito, joven, que tenía unos dones especiales, que no era una persona común y corriente? Él tenía unos dones especiales. Y cuando se lo dijo a la familia, ¿qué pasó? De seguro que van a disfrutar muchísimo conversando con el empresario, con el psicoastrólogo y ese ser humano que es muy especial, Bismarck Morales, esta noche aquí en Ser Humano. Buenas noches, Bismarck. Qué alegría saber de ti y de conocer tantos proyectos nuevos. Feliz y contento de estar contigo, con tu público. Gracias. Público cautivo durante tantos años. 20 años, Bismarck. 20 años no es nada. Yo no lo creo. ¿Cómo tú defines tu profesión, tu oficio, lo que haces? Bueno, la manera primero, en que le sirves al público. Lo primero es que yo no me di cuenta, sino mi familia se dio cuenta que había algo especial o algo diferente que me marcaba desde pequeño. Cuando las personas se enfermaban, yo tenía un interés especial de verlas, de visitarles. Para mí la muerte era muy importante descifrarla o estar en contacto con ella. ¿No le temías? No, para nada. Si la persona, yo sentía que iba a morir, yo quería quedarme ahí para acompañarle en ese tránsito, en ese transfer, en esa transición. Pero estamos hablando de un niño de 3, 4, 5 años que, por ejemplo, ese niñito percibía ese, que era como un viaje. Sí. Era muerto, un paso. Para mí era. Y muchas personas ya decían, hay tal vecina está enferma, lleven a Bismarck. Ay, y si él no quiere volver, significa que se va a salvar. Pero si él se queda ahí, es porque se va a morir. Y así era. Entonces, sí, y entonces ahí comienza un periodo donde yo miraba a la gente y le decía, ¿no te duele ahí? Y le topaba, sí, me duele, pero ¿cómo él lo sabe? Así comenzó esa experiencia. Mis padres manejaron eso con mucha delicadeza y evitaron que yo tuviera contacto de alguna manera con mucha gente, sino la familia, estrictamente privado el asunto, vamos a decirlo así, mi mamá. ¿Cuánta sabiduría de parte de tu padre? Sí, sí. Como que captaron la sensibilidad que había en ti. Y había que protegerte. Sí, pero de manera inconsciente. No creo que fuera programado, sino nos manejábamos con ese nivel de privacidad y si mi mamá veía o mi papá que alguien que no formaba parte del núcleo de la familia se quería acercar mucho, pues le impedían el paso. Otro factor que pudo haber incidido es que mi madre era testigo de Jehová. Mi mamá, a pesar de todo, era conocedora, era una intelectual, profesional dos veces, alguien que entendía
que somos más los seres humanos de lo que aparentamos ser. Entonces, dentro de lo que es un dogmatismo católico y testigo de Jehová, mi papá católico, mi mamá testigo de Jehová, entonces voy creciendo, me voy desarrollando, pero sí con mucho respeto. Ahora, mucho tú me dices que esa parte de testigo de Jehová de tu madre lo ves como algo positivo. Qué lindo. Sí, sí. En tu caso veo esa madre testigo de Jehová, ese padre católico, ¿y qué tú sacas de ahí? El respeto a la diversidad. El respeto a la diversidad. Que te ayuda muchísimo en las consultas, yo creo mucho en tu trabajo. En el Dios cuántico. El concepto que tengo de Dios es un Dios cuántico. Okay. O sea, el concepto del amor y de lo que somos, para mí, siempre lo he dicho, alguna vez me sentaré a quejarme a la sociedad, al mundo, a las religiones, porque a Dios no se le hace justicia. Es demasiado grande, es demasiado bueno, y lo hemos llevado muy al plano humano. No sé si me entiendes, sí, sí, sí. Es tan grande su obra, su poder, su amor, su compasión, que lo hemos llevado, lo hemos humanizado, okay. Y yo creo que es injusto. Nos olvidamos que es todopoderoso, que es todo, omnipresente. Así mismo es. Y no es eso, si todas las religiones buscan a Dios y es un solo Dios, porque hay tantas religiones. Y el hombre canta, que tú cantas, me han dicho, mira, ¿es así o no? Mira, te voy a decir, yo he sido toda la vida hiperactivo. De niño, sí, pero lo soy. Un hiperactivo. Yo modelé, yo fui de los primeros modelos Barbinson que se entrenaron así de manera informal en este país. Yo sí, que fui cantante, grabé disco, yo era solista, de balada, canciones románticas. ¿Qué te puedo decir? Más de 5 o 6 países viajé cantando. Dios mío. Otrora, cuando ya tú sabes, los disquitos eran de pasta y todo aquello. De 45. Sí, ¿y cómo será la voz de Bismarck? ¿Quieren escucharla? Ay, no, vamos no, por oírla. Favor, no haga eso. Vamos ay, no, no. Ay, no, vamos no, a oír la voz de Bismarck Morales. Esto no se puede, esto es un abuso. Que tú estabas junto a mí, que tus ojos yo miré y tus besos yo sentí. Más hoy yo recuerdo aquel ayer cuando en mí se encendió. Hablando. Ay, mija, suelta eso. El tema es de Fernando Escobar, letra y música de Fernando Escobar, y ese arreglo en particular es Jorge Tavera. Jorge Tavera fue el arreglista de este lado, y el reverso de Papo Molina, no, de Bienvenido Bustamante, que en paz descanse. Claro, a mí me dirigió varias veces. Lo que pasa es que me has agarrado tan fuera de base que buscar de repente en la memoria. ¿Por qué te recuerda a tu madre? Bueno, porque ella fue el pilar para que yo cantara. O sea, mi madre fue madre por encima de todas las cosas. Y nada, pues a través de ella yo cantaba, juntaba a Michelito, ella era dentista, como tú sabes, dentro de sus otras tantas profesiones, y sacaba 1% para que yo pudiera grabar, hacer los arreglos, porque imagínate, yo me tiraba por todo lo alto, o sea, hoy, mañana y siempre, un arreglo de Bienvenido Bustamante, de Papá Molina, de Taveras, este otro muchacho que estaba en Joan Rubica Damari, bueno, y es famoso, ahorita me llegará el nombre. Y eran arreglos de 8, 10, 12, 15 músicos, o sea. Y todas esas mujeres te apoyaban mucho. Hablando sí, tu madre sí. Y tus hermanas, 5 hermanas. Bueno, mis hermanas jugaban quizás un papel más
pasivo o secundario. Estaba muy niñas, yo soy el tercero. Hilda Saldaña me apoyó mucho en esa época, Elenita Santos, Nini Cáfaro. Porque yo era un mozalbete, yo comencé a cantar a los 16 años. Dios santo. Pero sí, canté mucho en el hotel El Embajador. Y wow, modelé mucho allí. Toda una carrera. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar ahora a Noemí, una de sus hermanas, a ver qué dice de Bismarck. Vamos a oír. Pero esto es una cofradía, esto es fraude. Bismarck como hermano es algo muy especial, porque Bismarck sabe ser solidario cuando uno lo necesita. Y ya cuando él se da cuenta que tiene que quitarse, deja a uno volar y deja a uno ser con su situación y con su vida. Y de los recuerdos muy bonitos que tengo es cuando salíamos a montar bicicleta por toda esta zona y a marotear guayaba y a subirnos los árboles y a correr por aquí y por allá, porque por aquí no había nada, esto era puro monte. Entonces eso yo lo recuerdo con mucho cariño. Y aquí en la casa, pues siempre viví inventando muchas cosas. Bismarck no paraba de inventar, eso no tenía fin. Lo que más le causa felicidad a Bismarck es la familia. Ver la familia unida, ver que cada una de sus hermanas sea plenamente feliz. Lo que más le entristece a él es cuando alguna de nosotras tiene un problema o tiene alguna situación que no está en sus manos poder resolverla. Mira, una de las cosas que más gusto le da a Bismarck, y yo pienso que es donde él deja escapar todo el estrés y toda la tensión, es cuando él se va a su finca en San José de Ocoa. Él tiene una casa muy hermosa en las montañas y está rodeado de pinos y de mucha vegetación y de muchas flores. Entonces, para Bismarck como que es muy importante tener un contacto con la naturaleza. Eso como que lo recarga y en verdad lo hace muy feliz. Yo me siento tan feliz de que tú seas mi hermano. Y te quiero mucho. Te quiero mucho por el apoyo incondicional en los momentos buenos y los momentos malos. Y tú sabes de qué te estoy hablando. Te quiero. Yo no soy la hermana y estoy emocionada, Bismarck. Me estás matando. ¿Cómo te quiere? Qué lindo habla de ti. ¿Cómo te conoce? Qué abuso. ¿Pero esta es Noemí solo o todas? O sea, son. Bueno, son mis soles. Son humildes. Él no puede hablar. Bueno. Vamos entonces a oír a su papá, porque el hombre no puede hablar entonces con su papá. Pero sí, tú quieres acabarme. Su papá también quería estar presente en la entrevista de su hija. Vamos a escucharle. A la edad de 5 años, él hacía muchas cosas que uno se sorprendía. Y al ver su actitud y su forma de ser, pues le dimos vida y cavidad para que él siguiera haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Bueno, la travesura es que él decía que le gustaba decirle a la gente la baraja, le gustaba traer la baraja y la cosa, pero y la taza. Pero yo le decía, cuidado si la tira, porque la puede romper. Lo que más me gustaba de él era su comportamiento, porque se comportaba muy bien, me lo decía. Era muy obediente y al ver que le estudiaba, pues eso me sentía satisfecho. Yo lo quiero muchísimo y estoy dispuesto a ayudar en todo lo que sea necesario. De hecho, nosotros jugábamos mucho. Yo inventé un juego ligado a la grafología y dependiendo de lo que las personas escribían, yo definía el perfil psicológico de las personas. Eso lo supe ya después con los años, cuando tú comienzas a investigar, a estudiar. Wow. También trabajaba con numerología y las personas escribían una frase o hacían una pregunta y en función a eso yo hacía cálculos para buscar la respuesta. Luego con los años supe que sí, que había un método para hacerlo. Viniste con dones
y fueron multiplicados gracias a ese apoyo familiar. La increíble, sí. Aún con la edad que tiene, porque estamos hablando 91 años. Tiene 91 años, y mira cómo está tu padre, y siempre hablando, sí, de ese apoyo. Y es resiliente, asertivo. Dios. ¿En algún momento habrá sentido Bismarck temor por los dones que tiene cuando regresemos? ¡Wow! Que en algún momento sentiste temor por los dones. Mira, como mecanismo de defensa, quizás sí, pero era más por el daño que podía haberle causado a mi mamá siendo testigo de Jehová, el hecho de yo estar hurgando en qué es la vida, qué es la mujer, desde un punto de vista, desde mi punto de vista, porque yo siempre dije que iba a vivir a mi manera. Desde pequeño yo decía, yo no quiero ser uno más, yo no soy uno más, yo soy especial, yo soy único, yo soy irrepetible y yo veo el mundo desde una óptica muy distinta. Siempre me preocupó ayudar a las demás personas a encontrar su camino y por eso hoy por hoy estoy estudiando psicología clínica ya en la fase final, si Dios quiere ya el año que viene es la graduación. Y todo esto pues... Yo pensaba, ¿y cómo va a repercutir en mi mamá? Imagínate tú, me están invitando a la televisión, me están invitando a la radio. O sea, yo quería mantener un bajo perfil, no por no enfrentarla, porque enfrentamiento nunca lo hubo, ella era incapaz de, pero yo sabía que no iba acorde a los principios de ella. Uh-huh. Pero ella lo entendió bien, respetó, y nada, pues ahí comienza a Bismarck, el productor de televisión. Ya de hecho ya, había escrito para el periódico El Siglo, para El Nacional, para La Noticia, que fue donde comencé a escribir de manera regular las columnas. Yo tenía una columna llamada Parapsicología, Mito y Religión, Parapsicología y Credo. Recuerda que estuve primero en Colorvisión en la mañana, luego pasé a Radio Televisión Dominicana con mi programa Parapsicología, Mito y Credo. Luego sigo incursionando en la televisión, puertas que se van abriendo, yo nunca toqué puertas, sino llegaban las ofertas, y pues ahí estaba yo, ¿no? Y así pues, como te digo, que soy hiperactivo, iba llevando planos paralelos de lo que era Bismarck, el vidente, el astrólogo, el psicoastrólogo con las consultas, hoy sigo consultando, ya con una óptica mucho más amplia, porque tienes un abordaje científico, y no porque la astrología no lo fuera, no porque ser vidente no lo sea, porque tú lo eres, claro, sino pero, porque tienes una herramienta que facilita el trabajo. Ahora es interesante porque desde el principio dijiste, era hiperactivo, soy hiperactivo, y yo decía, pero no lo luces, porque luces una persona tranquila, centrada, no que tu mente está brincando de un tema a otro. Sin embargo, por los resultados, un programa de televisión exitoso, tu participación en los medios como figura de algunas también marcas. Soy locutor y formo parte de la directiva, actual directiva del Círculo de Locutores. Tienes una empresa de montaje de eventos exitosa, la vereda. Tu finca de producción de flores y ya casi terminando la psicología, tus consultas también, sí que eres. Y la vereda es el bebé. Mi socio es el señor Junior Jorge, montaje de bodas, cumpleaños, desde el diseño inicial de lo que es la actividad, la planificación y ejecución, porque yo me quedo en las actividades. O sea, ya el Bismarck productor de televisión ahí no existe, sino es el empresario, y si es una boda, pues estamos cuidando todos los detalles, desde la asesoría inicial, hasta la ropa, o sea, vestuario, comida, el tipo de... Bueno, mi hermana ahí es la directora de creatividad y de diseño en La Vereda y es un trabajo hermosísimo. Hemos hecho bodas de 1,000 y pico de personas, wow. O sea, que no es... Hemos hecho bodas fuera del país también.
sembramos, cultivamos, y sí sueño, si se puede, hacer mi retiro, si se puede, porque las circunstancias de la vida varían y uno no sabe. Todo ha salido bien. Bueno, sí, sí, hasta ahora sí. Hacer mi retiro allí, pero quiero hacer un centro donde se puedan hacer meditaciones, que si llega un grupo especial que necesita ese lugar con ese tono vibratorio especial, allí lo encuentre, que si quieres quedarte varios días, lo puedas hacer con la comodidad de la ciudad, del mundo moderno en que vives, pero con ese nivel de humildad, de recogimiento. Okay. Todos los árboles que yo he sembrado, tenemos hortensias, una gran variedad de orquídeas, follajes, pero todo es con esa energía de amor. Señor, bendice esto que estamos plantando, Señor. O sea, yo soy un ser imperfecto y común y corriente como lo es todo el mundo. No soy en nada espiritual, pero lucho por serlo. Porque el ser humano es un ente espiritual viviendo una experiencia humana. Es lo que yo creo. Y yo trato de ser ese ser espiritual en la medida de las posibilidades, en la medida en que mi entorno y las circunstancias me lo permiten, porque a veces tú sales de balance. Okay. Y siempre busco ese punto de equilibrio que es la ¿Permites loma. Ahora que un astrólogo, un consultor también, Juan Jiménez Col, hable sobre ti, que diga una especie como de predicción sobre ti, ¿permites? No puedo contigo. Él no me va a decir a mí que no. Claro que sí, María Elena. Adelante con Juan Jiménez Col. Ay, Dios mío. María Elena Núñez, Bismar Morales, qué placer, qué honor poder compartir con ustedes en esta noche y sobre todo para hacer predicciones a un maestro como lo es Bismar, el padre de nosotros, el padre de la astrología, y podemos en este momento pues comenzar a ver qué dicen esas cartas del tarot para ti, Bismar, como noticias para este año, año de la cabra, año de la oveja de madera, que tú como buen Capricornio también pues sabrás que viene un año muy bueno para ti. Eso podemos percibir. Aquí tenemos tres cartas, las primeras tres cartas que salen. Tenemos carta de triunfo en los negocios. Va a ser un año muy bueno para cualquier empresa, negocio que tú tengas, pero también negocios que vas a poner o a ser solicitado para negocios o empresas. Aquí hay algo que tiene que ver con algún tipo de programación de gran expansión. Podría ser una película, podría ser un libro, pero veo algo que crea expansión para ti, tanto nacional como internacional. Tenemos también la carta de juicio, justicia. Hay alguien en la empleomanía como que te va a hacer sentir mal, alguna traición de un empleado, ese sentimiento de lucha con los sentimientos, con la rabia un poquito vas a tener. Bismar Morales, pues, como buen Capricornio, una persona de un temperamento fuerte, perseverante, esa cabra no para hasta lograr sus objetivos, hasta lograr sus sueños, hasta lograr lo que quieres. Toda una trayectoria de vida buscando lo mejor, buscando la paz, el equilibrio. ¿Qué saldrá para ti hoy en el amor? Vamos a ver qué dicen las cartas, Bismar. Pues tenemos estabilidad, armonía, y una búsqueda como de cambios hacia un mayor romanticismo. Vas a intensificar lo que es la relación amorosa, el sentirte bien en la vida espiritual amorosa o espiritualizar la vida amorosa. Tenemos la carta del sol precisamente en el amor. Grandes destellos de luz, de iluminación y de bendición. En sentido general, podríamos decir que es un año muy bien aspectado para ti, un año de viajes, crecimiento, película o libro, porque son dos cosas que tienen gran expansión. O sea que vemos un año que definitivamente vas a aprovechar lo que es el año de la cabra, un año muy especial, un año de bendición para ti. Y con esa perseverancia que te ha caracterizado, pues las piedras has sabido convertirlas en tu castillo, en tu fortaleza. Nosotros, pues, desde aquí, desde Jiménez Col, Arte Místico, te expresamos nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto por tu trayectoria maravillosa que has tenido en los medios de comunicación y en los medios
espirituales. Tú has sido un ejemplo para todos nosotros de perseverancia, de seriedad en tu trabajo. Dignificas lo que es el trabajo de la orientación espiritual. Así que yo muy orgulloso de ser solicitado para hablar de ti y para predecirte algunas cosas. Bendiciones desde el centro de mi corazón. ¡Ay, qué bello! ¡Wow! ¿Cómo te sentiste oyendo? No, porque que tú has acabado conmigo. A un hombre tan quebrantado como yo tengo una consideración. No, la verdad es que, no, muy bello. Fíjate, en torno a lo que son sus predicciones, te podría decir que yo tengo varios libros iniciados. Y justo cuando venía... para el estudio, yo decía, pero es que ya yo debo finalizarlo. ¿Y sabe por qué no los había finalizado? Son tres. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando lograr adquirir el conocimiento que ya hoy tengo de lo que es la conducta humana para poder complementar con lo científico, el apoyo científico, el aporte, no sé si me hago entender, claro. Para que el libro sea, los libros sean realmente edificantes, para que la gente lo pueda tomar a modo de consulta personal. Hay un libro muy bueno que me gusta mucho, de Spencer Johnson, que se llama Mi Minuto Esencial. Entonces, uh-huh. Ese tipo de línea de libros es la que yo busco. O sea, en la que en el cual 2015 podríamos es posible, ver quizás es posible, la puesta en circulación. Honestamente. Y es la expansión que veía Juan. Y en torno al asunto legal, tal vez es un vecino que compró al lado de mi propiedad que está creando muchísima situación. Yo espero neutralizarlo porque estoy en las negociaciones del diálogo, de las buenas maneras, de cómo es posible, mire, espérese. Si usted es un militar de alto rango, debe venir aquí a poner orden, no desorden, etcétera, claro. etcétera. ¿Lo del romanticismo te gustó? El romance, bueno, yo soy un enamorado del amor. Para mí, las relaciones de pareja no deben envejecer. Yo creo que debemos estarnos inventando y reinventando, pero buscando crecimiento. O sea, las parejas deben buscar cosas que les unan. Y si, por ejemplo, a ti te gusta la televisión y logras que tu pareja se interese en las ventas, en la producción o por lo menos en la escenografía, ya vas teniendo un punto claro. en común. Y si a él, por ejemplo, es médico, ingeniero y tú ves una revista de ingeniería, o sea, claro, yo debo conspirar a tu favor y tú claro. al mío. Entonces, así es el romance. Para mí, yo lo celebro todo. Mira, terminó una boda, yo destapo una cava. Llegamos a la loma, por ejemplo, y las hortensias quedaron preciosas. Yo pues fácilmente mando a poner una mesa para 3-4 personas en ese punto, oye bien, y ahí se cena. Tú celebras la vida. Cada cumpleaños mío, yo busco un lugar especial para celebrar. Y ahora, el 26 de diciembre recién pasado, yo inauguré una pequeña pista de baile en un área de pino, simplemente para que mi cumpleaños fuera tipo picnic. Fueron como 150 personas y la pasamos maravilloso. 150, hace un grupo reducido, en estricta intimidad familiar. Era la idea. Y la pasamos hermoso. Y así, yeah. O sea, yo tengo áreas que las visualizo un día y yo digo, mira, ahí vamos a poner un kiosco. Y entonces ya luego inauguramos el kiosco. Qué maravilla. Gracias, Bismarck. No, gracias. Por abrir tu corazón. Del alma. Por esos ojos húmedos, mojaditos. Ay, por favor. Y te felicito, qué linda. Tienes que cortar familia. Los lugares donde estás dando gritos, porque uno llora muy feo. No, no, no. Yo te estaba viendo y te veías bien. Uh-huh. Y glamour. Uy, 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 uy. Gracias y te felicito. Qué no, linda a familia. Ti, eso a ha sido como un resorte que ha permitido el éxito en todas las áreas. Mira, tu programa ha representado en este momento para mí como bálsamo de aliento para mi alma. Gracias. Ay, qué lindo, misión cumplida. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Y cuando regresemos, vamos a hablar con Giancarlos Núñez de Bocao RD, esa herramienta tan útil para muchísimas personas para decidir a qué restaurante ir, qué comer, dónde, qué precio, con qué presupuesto nos preparamos y todo eso. Bocao RD, cuando regresemos.
¿cuál es la experiencia del seguidor de Bocao RD? Ellos dicen, uno saborea el plato antes de comerlo por la forma en que ellos describen esa experiencia gastronómica. De ahí que tengan tantos seguidores, de ahí que hayan sido contratados por gobiernos, por ejemplo, como el de Colombia, para promover la marca país, ciudades, lugares de Colombia. Y así viajaron a muchos países el año pasado y así se han convertido en una herramienta para nosotros que queremos consultar primero dónde ir a comer antes de salir a un restaurante o a otro lugar. Buenas noches, Giancarlos Núñez, que junto a José Miguel Guerrero han creado esta iniciativa exitosa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Esto es un éxito. Quedó muy bonito la introducción. Ajá, sí. Pero eso es que uno lo saborea antes, solamente leyéndolo. ¿Cómo surge Bocao RD? Mira, Bocao surgió con el primer ingrediente, la pasión. En ningún momento pensé, ni pensamos, luego que se integró José Miguel, de que esto iba a tener este boom de gastronómico, de que las personas querían buscar información de valor y que nos siguieran. Eso es lo que dicen los consultores, sí. O sea, ¿quieres ser exitoso? Perdona que te interrumpa, sé que lo estoy haciendo, pero es que lo que has dicho es oro molido. ¿Quieres ser exitoso? Piensa en algo que harías aunque no te paguen. Sí. Y la pasión hará que el dinero venga. Totalmente. Ha sido la experiencia de ustedes. En el 2011 entonces inició en Twitter, que esta red social de 140 caracteres, donde simplemente yo colocaba fotografía de los platos con información de valor, precio, nombre y lugar, y las personas que yo no conocía valoraban eso. Y yo gasté mi presupuesto, que tú dices, o sea, yo lo hacía porque me gustaba ayudar a terceras personas que dicen, ay, gracias, mira, tengo una boda, ¿dónde voy a ir? Yo la recomendaba, tengo unos 15, ve aquí. Y tu área es mercadeo. Sí, mercadeo. Y trabajabas en una compañía de telecomunicaciones. Okay. Exacto. Entonces, las personas creían que detrás de Bocao era un señor, un sibarita, gordito, pero al final... Barrigón, sí, porque comía mucho. Aburrido, porque era criticón. Pero poco a poco, Bocao fue un amigo detrás de un logo, que es el logo negro con la B acostada, que la persona le preguntaba todos los días, ¿dónde voy a comer? Y Bocao respondía en poco de 5, 3, 2 minutos. Y fue así que poco a poco las personas entonces fueron sintiendo que Bocao era parte de su día a día a la hora de tomar una decisión a comer. 4 años después, del 2011 al 2015, ¿de cuántos seguidores estamos hablando? ¿De cuántas visitas a la página? Se ha comido mucho, ¿eh? Ay, 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 pero tú no lo reflejas. ¿Cuántas horas de gimnasio hay ahí o de correr? Es herencia, es herencia. ¡Wow! ¡Envidio! Bueno, ya, 47,000 seguidores en Instagram, 25,000 visitas mensuales en la página reciente que se lanzó, www.bocao.com.do. Okay. Y tenemos ahora 25,000 en Twitter. Y hay muchas marcas que quieren estar con ustedes, ¿no? Vino, quizás. Sí, claro, las personas creen, y es bueno que en esto estamos hablando, que porque soy Bocao me pagan la comida en los restaurantes, y no es así. Tú la pagas, eso te da libertad. Sí, te da libertad y no te sientes con la que te sientes obligado a dar una crítica positiva porque te están pagando. Es como el periodista, que el medio paga, no el anfitrión, y así no tiene libertad. La estrategia de Bocao fue, después que entendimos que ya era hora de madurar y que ya no era simple hobby por pasión, que era invertir en el contenido. ¿Cuál es el contenido de la comida? Yo, si comí en mi casa, yo prefería salir porque mi público, la gente que me seguía, estaba esperando eso nuevo. Y yo invertía, así hubo una inversión. Entonces, ¿qué yo estaba buscando al final? Buscaba en que mi influencia aumentara para que entonces grandes marcas, como yo he trabajado recientemente, se interesara en introducir sus productos en mis conversaciones diarias. Y así, Bocao se fue convirtiendo en un influenciador, pero no perdiendo su esencia principal. Al final, su objetividad. Y al final, ¿sabes lo que ha pasado? Que la gente lo ve como una marca aspiracional. Porque la gente sabe que detrás de Bocao hay una persona joven que comenzó desde cero, que lo que la gente no veía, como, mi mamá todavía ni lo entendía. Dije, ¿qué tanto que tú duras con el móvil? ¿Qué tanto que tú le tiras fotografía a los platos? Ya lo entiende. Exacto. Sí.
Y son unas fotos artísticas, ¿eh? Y con el móvil todas. Wow, está reciente en Las Caleras, ¿en Sabana? Sí, sí, hicimos un bocado a Terrenas con el objetivo de que quiero exponer, explotar un poco más otros destinos, que no solamente sea Santo Domingo, que es donde resido y donde por eso hay tantas recomendaciones. Okay. Quería que Bocao tuviera mayor alcance en otras provincias. Ya. Háblanos de la experiencia internacional del año pasado. Yo siempre he dicho que cuidado con lo que tú deseas, que se vuelve en realidad. Ah, y cuando otra frasecita de oro, el poder de la atracción puesto en práctica. Sí, yo en el 2014 dije, yo quiero como viajar un poco más, quiero explotar más de lo que ya yo conocía. Estás muy conectado con el universo, ¿eh? Sí, 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 sí. Gracias a papá Dios todo se ha dado como debe de ser. Y de repente entonces comenzamos a viajar por primera vez a nivel gastronómico a Estados Unidos, después viajamos a España y con el tema de Colombia, que fue una oportunidad muy grande para nosotros de que nos eligieran como bloguero dominicano para exponer su país, porque ya no hay un riesgo de que te quieras quedar en Colombia. Ya. O sea, antes era, el riesgo es, pero ya, no hay un riesgo. Había que exponer eso a través de las redes sociales. Ya. ¿Y van ustedes como equipo de Bocao RD o pueden ir sus seguidores, ¿verdad? Sí. Cada quien pagando sus gastos. Sí, no, el año pasado fue solamente Bocao para exponer qué tenía Colombia este año. Ahora, este 2015, ya recientemente, hay un tour que se está armando directamente con ellos y con nosotros para que los seguidores puedan irse por primera vez a un tour gastronómico internacional. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Ustedes ayudan mucho con la orientación de los precios, sí, porque es importante a la hora de escoger un lugar para ir a comer, uno ubicarse, o sea, tanto por plato, y esa es una orientación que ustedes ofrecen siempre. Y ubicando, proporcionando diferentes opciones según el presupuesto de cada quien, ¿no? Cuando comenzamos con el proyecto de Bocao, y ya Bocao se ha vuelto una marca, porque ya no digo proyecto, ya Bocao es una marca, y recientemente lanzamos nuestra colección Hello Foodie, que son artículos de Bocao, que la gente lo compra, entendí que poco a poco la gente, ay, hola Bocao, mira, por ti me pedí matrimonio en este lugar, por ti yo hice mi bautizo, por ti hice mi recepción de boda. Entonces, cuando te dicen el por ti, tenía que salir algo de ahí. cuando me decían muy por ti, yo decía, cónchole, o sea, hay algo que está llegando y no lo estaba entendiendo hasta que la gente te lo decía físicamente detrás de las redes sociales, dije, oye, gracias, y eso ya yo estaba muy feliz, y que valoraban esa información de valor, que el precio, las fotografías, la ubicación y la crítica, no solamente de Bocao, porque otras personas pueden comentar debajo de la fotografía cómo le fue. Ya, háblanos un poco de José Miguel Guerrero, debió estar acá, pero ustedes como estaban tan lejos, ¿no? Han tenido que distribuirse, ¿qué aporta él? Ya sabemos tu experiencia en el mercadeo, cómo surge todo, pero el aporte de José Miguel. Cuando dos, y es bueno este consejo a los emprendedores, cuando tú te asocias con tu mejor amigo o con alguna persona que va a emprender contigo un proyecto, es bueno que definan roles, quién va a ser cada quien. Entonces, nosotros operamos como una gran empresa siendo personas físicas y pequeños a nivel de marca. Entonces, definimos, ok, tú eres la parte administrativa a nivel de reuniones, correos, seguimiento. Entonces, yo la parte de creación de contenido, mercadeo, regularmente a nivel de entrevista siempre yo doy la cara, o a nivel de revista o radio. Entonces, José Miguel, que iba a venir, no importa, porque tiene que venir, pero por cuestiones de distancia, porque veníamos recientemente de Samaná, llegué yo a tiempo. ¿Tu mejor experiencia en este tiempo? En torno comida. A Bocao. Bueno, en comida. Yo siempre he dicho que República Dominicana, desde el 2012, ha hecho una explosión gastronómica. Antes era, todo el mundo se movía en un círculo cerrado de que yo iba solamente a comer donde mi abuelo o mi papá me llevaba a comer. Y la mejor experiencia es que actualmente los restauranteros están colocando a República Dominicana en el mapa gastronómico de otros países cuando deciden viajar. Ya aquí hay ofertas muy buenas, que los precios no son tan caros como cuando tú vas a otros países, que hay gente que dice, no, los precios aquí son caros, pero si tú lo comparas con otros países, aquí se come muy bien. Y mi mejor experiencia actualmente está en que Santo Domingo está abriendo muy buenas propuestas
que están, si quieren verla, entren a bocao.com.do y la van a ver toda. Realmente esto puede ser un destino, ¿verdad? Como decías, gastronómico. Totalmente, sí. Y nos ha ayudado mucho el ser un país que ha recibido a inmigrantes y desde pequeños uno está acostumbrado a comer la comida italiana, la mexicana, la comida árabe y hay aquí comida de la India, comida alemana, de todas partes. No, y también que la gastronomía dominicana le están dando un toque, una evolución de que de repente tú encuentras un risotto de guandule. ¿Tú entiendes? Esa fusión. Y le añaden aguacate. Le añaden aguacate, que encuentra una gallinita vieja rellena de... El sushi con aguacate y plátano maduro. Sí, aplatanado, como le dicen la gente. O sea, que poco a poco el dominicano ya entiende que... Yo tengo un reto, ¿sabías qué? ¿Cuál? Cuando Bocao inició, y yo hablaba de un risotto, el dominicano decía, es un asopao. ¿Tú entiendes? Entonces, poco a poco, ya la gente dice, oh, buen risotto, excelente risotto. Y ya te das cuenta que tú vas aportando un poco de cultura general a las personas. Incluyen comida sana, comida no muy alta en calorías, comida para los vegetarianos, platos. Total, nosotros tratamos de que no solamente sea comida muy fina o comida muy grasosa, es todo un poco. Que haya de todo. Incluso los filtros de la página tiene para llevar a los viejos, para pedir matrimonio, para comer saludable, tiene de todo. Y ahí están todos los platos que se han colocado, que yo he probado en 4 años en la página. Y finalmente, ay, yo te quiero preguntar tantas cosas, pero bueno, finalmente, ¿cómo logras dejar a un lado como tu experiencia personal, en tu caso y tu socio, de que porque no comías eso de pequeño o porque no te gusta? A veces uno dice, no me gusta lo dulce y lo salado, pero eso es algo personal. O sea, ¿cómo logras dejar eso a un lado para hacer una descripción objetiva? Cuando tú estás expuesto en este mundo gastronómico, hay veces que hay que dejar, como dice, la mala maña. Y llegó un momento en el cual, por ejemplo, cuando visité un país recientemente, yo tenía que comer una hormiga, que se llama una hormiga culona, así se llama. Y cuando me presentaron esta hormiga, yo dije, ok, eso es mi país. En México tienen chapulines. Los chapulines. Ajá, ¿y esto dónde era? Esto era en Bogotá. Y había que comérselo, entonces yo dije, esto yo no lo como. Pero al final, como bloguero gastronómico, era una ofensa a los invitados que yo dijera que no. Entonces, me lo comí. Y eso fue la lección de que yo tenía. ¿Te gustó? Sabía maní tostado. Ah, sigue por ahí que va. Yo vi en México los chapulines, pero los vi, me tomé la foto, pero ya, no me atreví a comerlos. Ya finalmente, de verdad, novedades de Bocao para este 2015. Bueno, seguimos con las actividades porque yo pienso que la marca hay que dejar en la mente y no en las redes sociales. Y últimamente estamos haciendo cenas maridaje, catas de café, un viaje ahora recientemente con seguidores por primera vez fuera del país. Y la página sigue creciendo, aplicaciones nuevas, tiene muchas cosas que yo sé que el 2015 va a ser el año de Bocao. Gracias, el éxito de Bocao nos contagia a todos. Gracias a ti. Y gracias por ser los dos ejemplos de emprendedores exitosos y por ser ejemplo de lo que decías al principio, cuando se hace algo con pasión, el éxito está asegurado y el éxito económico también viene por añadidura. Muchísimas gracias, éxitos y hasta pronto. Y seguiremos consultando. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Seguiremos consultando Bocao RD para tener experiencias gastronómicas tan ricas como ellos que han creado este lugar especial para nosotros. Cuando regresemos, una danza muy especial que viene desde la India. ¿Cuánto aprendimos en el programa de hoy? Lo que representa vivir con pasión el oficio, el trabajo que uno le guste, como es el caso del equipo de Bocao RD con Bismarck Morales, la importancia del apoyo familiar, un padre, una madre, unos hermanos que te apoyan, logran de ti un ser exitoso. Y por otro lado, muchos nos sentimos identificados con la India porque hemos vivido de esa fuente espiritual.
qué bueno que ahora, gracias al Ministerio de Cultura, también podemos beber de otras fuentes de la India, en este caso de la fuente artística. Terminamos el programa disfrutando, gracias al Ministerio de Cultura, de una de las manifestaciones de la India, en este caso, danza hindú.